Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al Poliedro de Caracas. Allí se genera información de interés para todas y todos. Veamos. Así es, Daniela, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en el Poliedro de Caracas, donde se espera en pocos minutos la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para este acto de homologación de los funcionarios bomberiles de todo el país. Ahí lo vemos, justamente al presidente de la República, Nicolás Maduro, ante esta multitud del Poliedro de Caracas, que lo recibe con un sonoro aplauso, justamente para honrar la presencia del primer mandatario nacional, acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, del ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, la jefa de gobierno del distrito capital, Jacqueline Farías, y también de William Martínez, que es el comandante general de los bomberos de Venezuela, una institución con más de 70 años de historia en nuestro país, que se ha desplegado justamente para resguardar la vida fundamental del pueblo venezolano. Aquí en este acto se espera que el primer mandatario nacional haga importantes anuncios en lo que respecta a la homologación de los sueldos y salarios, que van a beneficiar a más de 14.000 funcionarios y funcionarias de los bomberos de Caracas, y que van a ser homologados con los salarios de la Policía Nacional Bolivariana, uno de los cuerpos mejores pagados de nuestro país. Una homologación además que incluye un incremento sustancial del sueldo de los funcionarios bomberiles, además de la cancelación, por supuesto, de las primas de riesgo, las primas necesarias de profesionalización y los bonos necesarios para equiparar el sueldo de estos funcionarios abnegados y disciplinados a el mejor de América Latina y el Caribe. En este acto también se espera, por supuesto, una exhibición por parte de los funcionarios bomberiles, que va a culminar justamente con la entrega de un documento donde se le solicita al primer mandatario nacional que firme justamente la homologación de los sueldos y salarios de los funcionarios bomberiles, además de anuncios importantes en lo que respecta a la dotación de equipos y, por supuesto, de uniformes para todos los funcionarios bomberiles de nuestro país. Allí vemos entonces al primer mandatario venezolano saludando y, por supuesto, chequeando de primera mano, por supuesto, los equipos que usan estos funcionarios a lo largo y ancho del país para garantizarle al pueblo seguridad en los momentos de complicación y de riesgo. Como les dije, viene acompañado entonces de la primera combatiente, Cilia Flores, también de Jacqueline Faría, la jefa del gobierno del distrito capital, y del ministro Miguel Rodríguez Torres. Un acto por demás emotivo, que forma parte justamente de la política social que impulsa el gobierno nacional en los últimos 14 años, que, como saben, invierte el 64% del presupuesto de nuestro país justamente a beneficiar al pueblo a través de distintas misiones sociales y, por supuesto, garantizarle a los trabajadores del país la mayor suma de felicidad posible. El primer mandatario venezolano, lo vemos entonces chequeando, viendo cada uno de los equipos que aquí se han desplegado para justamente empezar este acto en el que se esperan importantes anuncios para toda la comunidad de bomberos en Venezuela. Recordemos que en los 14 años de revolución son más de 20 las veces que se le ha subido el salario a los venezolanos y los venezolanos. Este acto, por demás histórico, pues va a significar la homologación de los sueldos y salarios. Vamos a escuchar justamente parte del ambiente que se está generando aquí en el Poliedro de Caracas con la Orquesta Internacional de este cuerpo. Ahora se lo quiero demostrar, ahora se lo quiero demostrar, ahora, ahora se lo quiero demostrar, ahora al presidente Maduro.
hicieron los bomberos, hombres y mujeres abnegados con una gran disciplina aquí en el Poliedro de Caracas. Y bueno, reciben el aplauso de todos los 14.000 funcionarios y funcionarias de los bomberos que están aquí en el Poliedro de Caracas, justamente para honrar esta cita tan importante con el jefe de Estado venezolano. En representación del teniente coronel y los efectivos de los bomberos, hacen entrega de un casco bomberil al comandante en jefe. De frente, mar. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Saludo, mi comandante en jefe de los bomberos de Venezuela y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte por los cuerpos de bomberos de Venezuela. Un cuerpo de bomberos del Distrito Capital. 15 cuerpos de bomberos estadales, 79 cuerpos de bomberos municipales, 14 cuerpos de bomberos aeronáuticos, un cuerpo de bomberos marino, un cuerpo de bomberos forestal y 23 cuerpos de bomberos universitarios, para un total de 134 cuerpos de bomberos en el país. Y conformado por 17.078 bomberos bolivarianos, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas y 100% chavistas. Mi comandante en jefe. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para hacerle entrega de un casco de protección de bombero que representa a nivel mundial a los hombres y mujeres que ofrendan sus vidas para salvar otra y que lo identifica a usted como comandante en jefe de los cuerpos de bomberos de Venezuela. Acto enmarcado en el tercer aniversario de la Coordinación de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil. 15º aniversario de la Revolución Bolivariana y 77º aniversario de la Fundación del Cuerpo de Bomberos de Caracas, hoy Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, alma mater de los Cuerpos de Bomberos de la República Bolivariana de Venezuela, cuna del Libertador y padre de la Patria Grande, Simón Bolívar, y del Comandante Supremo y Eterno y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Hace entrega del casco de protección para bomberos la representación del Cuerpo de Bomberas y Bomberos, comandada por el teniente coronel Jesús Blanco Carrasquel, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, el primer mandatario nacional se coloca el casco que le fue obsequiado justamente por los funcionarios bomberiles que el día de hoy coinciden aquí en el Poliedro de Caracas en este acto con el jefe de Estado venezolano. Allí lo vemos, Nicolás Maduro Moros con el número uno, justamente parte pues del obsequio que le hacen estos funcionarios que con energía, con disciplina y abnegación se despliegan en todo el país
para garantizarle al pueblo seguridad en cada uno de sus espacios geográficos. Sin duda alguna, una tarea encomiable que hacen todos los días de la mano con las comunidades organizadas de nuestro país. Allí lo vemos con la primera combatiente, Cilia Flores, y su casco como primer comandante del cuerpo de bomberos de nuestro país. El comandante en jefe de los cuerpos de bomberos de Venezuela. Reafirmamos, en nombre de todos los bomberos de Venezuela, nuestro más alto compromiso de seguir enalteciendo nuestro lema, disciplina y abnegación, así como también proseguir cumpliendo con la misión de nuestras instituciones, salvar las vidas y propiedades de los habitantes de este país con mayor fortaleza, entrega, eficacia y mística, para consolidar la construcción de la patria nueva, la patria socialista, junto a su gobierno revolucionario, inspirados en los sueños e ideales de nuestro libertador y padre de la patria grande, Simón Bolívar, y fundamentado en el pensamiento, ideología, legado y plan de la patria que nos dejó nuestro comandante supremo y eterno y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Gracias, mi comandante. Gracias, mi comandante. ¡Saludo! Mi comandante en jefe, permiso para retirarnos. Alaís, ¡yer! De frente, mar. De la República, Nicolás Maduro, a este acto el día de hoy aquí en el Poliedro de Caracas. Bomberos que van a ser homologados por el gobierno nacional tras distintos años de lucha. Se trata de un cuerpo de bomberos a escala nacional con más de 70 años de historia en nuestro país y que ha venido haciendo un esfuerzo gigantesco en lo que tiene que ver, por supuesto, con garantizarle al pueblo seguridad en cada uno de las comunidades de Venezuela. Estos sueldos van a ser homologados con los de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, a tal punto que cada funcionario de este cuerpo va a pasar a ganar un sueldo por encima de los 10.000 bolívares, más las primas respectivas de profesionalización y también de riesgo que todos los días pasan estos funcionarios. Vamos a escuchar ahora la presentación que se le rinde al primer mandatario nacional a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Somos la Coral Infantil Integrada Cantunido, perteneciente al Sistema Nacional de Coros Infantiles Integrados de Venezuela, donde brindamos la oportunidad a todos los niños venezolanos en condiciones especiales, niños regulares, niños en abandono, niños con enfermedad terminal, y hace 5 años estamos trabajando con aquellos jóvenes y adultos privados de libertad. Los integramos a través del canto. ¿Qué hacemos? Hemos logrado vencer desde el cáncer y permitir que jóvenes que alguna vez estuvieron tras las rejas, señalados de alguna actividad mala o irregular, hoy les cambiamos la visión. Y por hoy estamos graduando en las universidades, estamos ayudando a que culminen su bachillerato, su grado de colegio. Hemos logrado que muchos niños que aparentemente están comprometidos cognitivamente ahora puedan cantar más de 300 canciones en diferentes idiomas. Lo importante es que se sienten en igualdad de condición, pueden sonreír como cualquier niño venezolano. Nuestro programa es referencia mundial en el proceso de integración. Reciban desde la isla de Margarita y de Puerto Ordaz un saludo del comisionado presidencial por la seguridad y la paz, el general Rodríguez Navarro, quien apoya esta gestión y nos ha permitido hoy en día poder llevar este mensaje a Margarita y recibir.
saludo muy cordial desde Corpoelet y el Ministerio para el Poder Popular para la Energía Eléctrica. Llevamos no solo luz, sino la energía y la luz para el alma de aquellos niños que alguna vez pensaron que eran diferentes a los demás. Hoy decimos que en Venezuela todos somos iguales. Presidente, Venezuela, nuestra propuesta de integración, donde enseñamos que nadie viene al mundo con las manos amarradas,
Este joven que acaban de escuchar viene al mundo con varios compromisos. Espasticidad en un lado, los músculos muy tiesos, y el otro demasiado elasticidad. Un retardo psicomotor y es Asperger, la condición dentro del autismo. Y su mamá descubrió el potencial que tenía y le dio la oportunidad de pulirlo en el canto. Nuestra referencia para el mundo de los grandes cantantes que ofreceremos de Venezuela para el mundo. Chucho Pérez, nuestro percusionista. Chucho posee más de 12 compromisos, con decirles que su cerebro es del tamaño de dos nueces, tiene agenencia de cuerpo calloso, hidrocefalia, le falta la línea media, baja visión, baja audición, espástico, parálisis cerebral, entre otras. Y descubrimos el potencial que tiene, es uno de los mejores percusionistas, no de Venezuela, del mundo. Ministro, gracias por permitirnos y le tenemos otro regalo. Gracias, que Dios les bendiga. Estamos para sembrar paz. Cuenta con nosotros, le dijimos al ministro, queremos nuestro compromiso con Venezuela y con nuestros hermanos. Estamos para servirle. ¿Cómo se sienten? Lo sentimos por ustedes, muchachos, ¿cómo nos sentimos? A ver, ¿cómo se sienten? No, le falta ánimo, muchachos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos todos en Venezuela? Bueno, les regalamos esta última pieza, muchas gracias, y con esta nos despedimos. Nos agarramos de las manos todos para pedir por nuestro país. Importantes anuncios a todo el país en relación a este tema tan importante. Les comentaba entonces que son más de 20 las veces que el gobierno nacional ha anunciado aumento salarial para los trabajadores de nuestro país. Vamos a seguir escuchando el sonido ambiente que se genera en el Poliedro de Caracas. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Bienvenidos al imponente Poliedro de Caracas, al acto con motivo de la homologación de los cuerpos de bomberos y bomberas de Venezuela. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa, Pensamiento del Libertador. Los beneficios que se hacen hoy se reciben mañana, porque Dios premia la virtud en este mundo mismo. Simón Bolívar.
Carta a Francisco Iturbe, el 19 de septiembre de 1813. Pensamiento revolucionario. No soy enemigo de ningún venezolano. No soy enemigo de las clases altas. No soy enemigo de los ricos. Pero no quiero hacerle daño a nadie. Lo que sí quiero es igualdad y justicia para mi pueblo. Eso sí es lo que quiero. Hugo Chávez, comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, en el Aló Presidente número 132, desde la planta de distribución de PDVSA en el estado Zulia. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta, interpretado por la banda marcial Mayor Francisco Rivero Pérez, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, dirigido por el ciudadano sargento Ramón Corona, e interpretado por todos los presentes al acto. Gloria al Bravo Pueblo. De la proyección audiovisual institucional titulado ¿Qué es un bombero? Desastre sesgado en un ámbito eminentemente asistencialista que, sin desmerecer su importancia, dejaba de lado la tarea de tomar correctivos para evitar que los escenarios de riesgos nacionales siguiesen siendo construidos. Se trata, pues, de un esquema en el que cientos de instituciones han ido construyendo escenarios de riesgos, mientras que instituciones como la Protección Civil, los bomberos, etcétera, se dedican a auxiliar a los heridos y a atender damnificados. Socioeconómicas y salariales de todos los bomberos del país, queridos compatriotas, que también son un ejército, el ejército antifuego. Cierta vez, Dios sentado en su trono, un ángel salió de las filas de una manera muy discreta, se le acercó y le preguntó: Señor, son muchos los que quieren ver cómo haces un bombero. Y el Señor le respondió:
¿Conoce las características de esta persona? En verdad, no. Pero todos hablan de él y no conocen su noble e inconfundible peculiaridad. Te explicaré qué es un bombero. Debe asistir a las emergencias y no pensarlo dos veces, sin imaginarse a qué peligro va a enfrentarse. El sueño, el cansancio se le disipa, las comidas quedan a medias, esto para atender una alarma. Y no solo eso, están capacitados para calmar el llanto, los gritos de terror, inevitable en los momentos de desesperación, con gran audacia de héroe mitológico, tras el ruido de sus sirenas. Además, él se esfuerza en realizar labores técnicas y científicas. Puede decirte los elementos y clases del fuego, así como también atiende las emergencias prehospitalarias, desde ayudar a un anciano a cruzar la calle hasta bajar un animal de un árbol y liderizar una comunidad solo por el hecho de ser bombero. Él no piensa en sus problemas personales porque está lleno de humildad, humanidad, abnegación, lealtad y respeto. Entre muchas de las características que lo definen, tiene un autocontrol fenomenal. Son los tres pares de ojos que un bombero debe tener. Luego el ángel preguntó: ¿Debe ser así? El señor contestó: sí, un par de ojos para mirar a través de las llamas y ver dónde luchar con el fuego, otro para cuidar a sus compañeros y mantenerlos seguros, y otro para que pueda salvar a las víctimas que necesiten de su ayuda. El ángel sacudió la cabeza lentamente y dijo: es imposible, nadie puede ser así. Y el señor contestó: son sus luchas sociales que permanecen vivas ante la comunidad, heredados de un legado. Por eso, le serviste al soberano durante tu vida en la tierra con ese sentimiento patriota. Protegiste al pobre, al débil, al fuerte, incansable al trabajo y al servicio de la patria, que es la razón de tu vida. Envejeciste con tu corazón de héroe comunitario y al jubilar no te despojó de ser un miembro más en mis filas de ángeles guerreros que cuidan a todos y cada uno de los bomberos desde aquí. ¡Qué características tan maravillosas! ¡Es usted un genio! Dios, extrañado, le dice: ese eres tú. Nada los obliga, solo el dolor de los demás, disciplina y abnegación. Benditos sean los bomberos y benditos sean todos los organismos de seguridad del Estado venezolano. Seguidamente escucharemos las palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, me avisan cuando... Primero quiero darle las buenas tardes a todos los presentes y me avisan cuando ya estemos en cadena nacional de radio y televisión. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Ya estamos en cadena nacional de radio y televisión y con la familia de los bomberos y bomberas de la patria. Envío un saludo a toda Venezuela, a todo nuestro pueblo, hoy 11 de junio del año 2014, en este extraordinario acto de dignificación, de reafirmación y de apoyo irrestricto a todo el Cuerpo Nacional de Bomberos, a los bomberos y bomberas del país. Felicitaciones y, como siempre, nuestro reconocimiento. Este acto extraordinario que teníamos pendiente, y me alegré mucho cuando el ministro, compañero mayor general Rodríguez Torres, me dijo que ya tenía listo todas las medidas que yo había ordenado para proteger a nuestros bomberos y bomberas. Me alegra mucho.
desde el primer momento que entramos aquí en el Poliedro de Caracas y vi, bueno, todos los equipos que nos han enseñado, pudimos compartir del grupo de salsa, ¿cómo es que se llama? El grupo de salsa de los bomberos, que tiene un nombre muy particular, El Fuego. Un aplauso para el grupo musical de los bomberos del Distrito Capital. Y luego tuvimos el regalo maravilloso, maravilloso. Yo le diría que al final de mis palabras pudiéramos compartir la última pieza que nos cantaron en cadena nacional con todo el país, para que Venezuela vea a estos niños y niñas que han tenido o tienen alguna discapacidad, cómo desarrollan, bueno, a través de la música, que es el lenguaje de Dios, sin lugar a dudas. Cuando uno los ve y los escucha a ellos, siente que Dios está expresándose con su lenguaje maravilloso del canto, de la música. Y toda la fe que colocan esta coral infantil integrada, Canto Unido, del Estado Nueva Esparta. Muchas gracias por traernos tanto amor. Gracias. Dirigida por Larry Salinas, joven venezolano. Gracias. Quiero saludar, bueno, ministros, viceministros, jefa de gobierno, que además la jefa de gobierno en el Distrito Capital, yo le he entregado la dirección del Poliedro de Caracas para que haga del Poliedro de Caracas un centro de entretenimiento, de cultura para la familia caraqueña y venezolana. Y pongamos el Poliedro de Caracas, que hemos recuperado sus instalaciones, al nivel más alto. Así que ella está aquí, además como jefa de gobierno, presidenta del Poliedro de Caracas. Felicitaciones, Jacqueline Farías. Ministro Carlos Osorio, Delcy Rodríguez, primera combatiente, Cilia Flores, que está por allá. Queridos compañeros presentes, general de bomberos William Martínez, que nos recibió, director nacional del Cuerpo de Bomberos y Bomberas de Venezuela, viceministros. Hoy, 11 de junio, desde temprano hemos estado recordando, y yo quiero aprovechar este hermoso acto lleno del amor, de la abnegación, de la fe y la fuerza que tiene un bombero, que tiene una bombera. Quiero aprovechar este acto para recordar un día como hoy, 11 de junio, hace 2 años exactamente, nuestro comandante Hugo Chávez salía a la calle acompañado por miles de venezolanos y venezolanas a entregar al país, de puño y letra, escrita por él, lo que sería presentado como el plan de gobierno 2013-2019, pero sin lugar a dudas ha quedado para la historia como el testamento político del comandante Hugo Chávez. Hace 2 años lo presentó al país ante el Consejo Nacional Electoral. Quiero compartir con ustedes un video para que toda Venezuela pueda sentir el recuerdo más profundo de este gigante de la historia venezolana, de la historia latinoamericana y mundial. Hugo Chávez, a 2 años de la presentación de su testamento político, el plan de la patria. Adelante, video. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo mío, por esta vida. Aquí estoy, pues, de nuevo frente a ustedes. Y a nombre de ustedes, y a nombre de la patria, inscribiendo la candidatura a la presidencia de la República para el ciclo 2013-2019. Una reflexión. Nos estamos jugando la vida de la patria. Un llamado. La unidad, la unidad, la unidad, la verdadera unidad de todo el pueblo. Cumplo con el deber de entregar a usted este documento que tiene para mí, tiene para nosotros la mayor importancia. El programa de la patria 2013-2019. Lo entrego a usted como compromiso de vida,
de lucha, de batalla y, por supuesto, de victoria. 11 de junio de 2012, el presidente Hugo Chávez inscribe su candidatura para el periodo 2013-2019. 2013-2019. 2013-2019. 2013. Histórico del comandante Chávez, y que viva el compromiso de lealtad y de amor que ha cumplido nuestro pueblo en estos dos años. Un compromiso de lealtad y de amor con lo que pudiéramos decir es el proyecto de desarrollo del país hacia el siglo XXI más completo que se haya podido concebir. Aquí está la historia pasada de la patria. Aquí está el esfuerzo presente, diario, para construir los pilares y los motores de la nueva sociedad del siglo XXI. Y aquí están las metas, las orientaciones, los proyectos. Aquí está el plan de la patria. Aquí está muy claramente establecido el desarrollo de todo el sistema nacional de protección civil de nuestra patria, concebido por el comandante Chávez como un sistema vital, donde sin lugar a dudas el cuerpo de bomberos, los cuerpos de bomberos y bomberas del país son el ejército garante del sistema nacional de protección civil, de protección de nuestro pueblo. Quiero también compartir en cadena nacional con todo el país que nos está viendo en este momento el extraordinario video que vimos ahora, que siempre lo deja uno maravillado. Yo digo lo que le comentaba al ministro Rodríguez Torres: ¿quién cuando niño no soñó con ser bombero cuando grande, verdad? Ustedes hicieron realidad su sueño y el sueño de miles de niños y niñas, porque cuando uno es niño y tiene la bondad de la inocencia y de la pureza de un niño o de una niña, lo único que piensa es en hacer bien, en ayudar al prójimo. Y ustedes son la representación de la ayuda, del amor, de la solidaridad al prójimo. Así que vamos a ver este video muy oportuno para este acto extraordinario de ratificación del apoyo al cuerpo de bomberos. Adelante, video. Desastre sesgado en un ámbito eminentemente asistencialista que, sin desmerecer su importancia, dejaba de lado la tarea de tomar correctivos para evitar que los escenarios de riesgos nacionales siguiesen siendo construidos. Se trata, pues, de un esquema en el que cientos de instituciones han ido construyendo escenarios de riesgos, mientras que instituciones como la Protección Civil, los bomberos, etcétera, se dedican a auxiliar a los heridos y a atender damnificados. Socioeconómicas y salariales de todos los bomberos del país, queridos compatriotas, que también son un ejército, el ejército antifuego. Cierta vez, Dios sentado en su trono, un ángel salió de las filas de una manera muy discreta, se le acercó y le preguntó: Señor, son muchos los que quieren ver cómo haces un bombero. Y el Señor le respondió: ¿Conocen las características de esta persona? En verdad no, pero todos hablan de él y no conocen su noble e inconfundible peculiaridad. Te explicaré qué es un bombero.
debe asistir a las emergencias y no pensarlo dos veces, sin imaginarse a qué peligro va a enfrentarse. El sueño, el cansancio se le disipa, las comidas quedan a medias, esto para atender una alarma. Y no solo eso, están capacitados para calmar el llanto, los gritos de terror, inevitable en los momentos de desesperación, con gran audacia de héroe mitológico, tras el ruido de sus sirenas. Además, él se esfuerza en realizar labores técnicas y científicas. Puede decirte los elementos y clases del fuego, así como también atiende las emergencias prehospitalarias, desde ayudar a un anciano a cruzar la calle hasta bajar un animal de un árbol y liderizar una comunidad solo por el hecho de ser bombero. Él no piensa en sus problemas personales porque está lleno de humildad, humanidad, abnegación, lealtad y respeto. Entre muchas de las características que lo definen, tiene un autocontrol fenomenal. Son los tres pares de ojos que un bombero debe tener. Luego el ángel preguntó: ¿debe ser así? El señor contestó: sí, un par de ojos para mirar a través de las llamas y ver dónde luchar con el fuego, otro para cuidar a sus compañeros y mantenerlos seguros, y otro para que pueda salvar a las víctimas que necesiten de su ayuda. El ángel sacudió la cabeza lentamente y dijo: es imposible, nadie puede ser así. Y el señor contestó: son sus luchas sociales que permanecen vivas ante la comunidad, heredados de un legado. Por eso, le serviste al soberano durante tu vida en la tierra con ese sentimiento patriota. Protegiste al pobre, al débil, al fuerte, incansable al trabajo y al servicio de la patria, que es la razón de tu vida. Envejeciste con tu corazón de héroe comunitario y al jubilar no te despojó de ser un miembro más en mis filas de ángeles guerreros que cuidan a todos y cada uno de los bomberos desde aquí. ¡Qué características tan maravillosas! ¡Es usted un genio! Dios, extrañado, le dice: ese eres tú. Nada los obliga, solo el dolor de los demás, disciplina y abnegación. Gracias mil veces, gracias a ustedes, bomberos y bomberas, por todo el trabajo que hacen día a día. Y este acto no hay que alargarlo mucho porque todos ustedes están aquí concentrados, y allá afuera en la calle tenemos cuántas cosas que atender, ¿verdad? Seguramente están ustedes ahí relajados un ratico, pero pensando en el trabajo. Así lo veo en el rostro de todos y de todas. Este acto extraordinario, bueno, yo quisiera ratificar varias órdenes, orientaciones y decisiones que se han dado y hemos venido construyendo con un objetivo. El objetivo central está muy claro, que es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Desastres y la Organización Nacional de Protección Civil, con el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional como corazón, como columna, como centro, como eje vital institucional que hay que desarrollar. Me decía el teniente coronel que me recibió, de apellido Rodríguez, ¿cierto? Blanco, Jesús Blanco, me decía que a nivel nacional sumaban algo más de 17.000 bomberos y bomberas, ¿correcto? Bueno, también tenemos la buena noticia, ahí al lado del teniente coronel Blanco, hay niños, niñas y jóvenes voluntarios. Bueno, en este proceso de los últimos meses se han inscrito 500 organizaciones de voluntarios a nivel nacional, lo cual suman en este momento 40.000 miembros activos del voluntariado nacional que complementan el sistema de protección civil. Esto lo digo por lo siguiente. Yo lo veo así, ministro, viceministro, compañeros, bomberos, oficiales. Este es el punto de partida, y lo tomo así, 11 de junio, año 2014.
tomémoslo como punto de partida para construir el Sistema Nacional de Protección Civil y para elevar la cantidad y la calidad del cuerpo de bomberos a nivel nacional y nosotros blindar la sociedad frente a cualquier amenaza, cualquier desastre o cualquier problema de carácter natural o de otro carácter que se pudiera venir. Estamos partiendo de 17.000 bomberos y bomberas y estamos partiendo de 500 organizaciones voluntarias que hay que articularlas en cada estado, municipio, parroquia y 40.000 voluntarios, casi siempre jóvenes, muchachos, muchachas. Es el punto de partida. Hay que hacer una planificación estratégica para nosotros determinar verdaderamente las necesidades de bomberos y bomberas que necesita la patria, los equipos, las inversiones que hay que hacer para nosotros proteger muy pronto, querido ministro, viceministro, y a ustedes que tienen la dirección de los cuerpos de bomberos, debemos proteger a nuestro país. Ustedes saben que hay diversos factores de carácter natural, uno de ellos en nuestro país, bueno, como otros países del mundo, es un país que tiene una alta proporción del territorio sometido a la amenaza sísmica, zona sísmica todo el norte costero de la patria, y hemos avanzado en la preparación, en el entrenamiento, en la incorporación, pero tomemos todo lo que hemos hecho como punto de partida y no nos conformemos con lo que tenemos, al contrario, planteemos con mucha crudeza cuáles son las necesidades reales en la construcción de todo el Sistema Nacional de Protección Civil y en la expansión de los cuerpos de bomberos desde el punto de vista cuantitativo. Es un punto que yo oriento directamente al ministro, compañero, mayor general Rodríguez Torres. En el próximo encuentro debemos estar ya avanzados o listos para proceder a aprobar el plan de expansión del Cuerpo Nacional de Bomberos y Bomberas, con números, con metas y con inversión concreta. Es lo primero que yo quería traer en este encuentro, extraordinario encuentro con bomberos, bomberas, y con la Policía Nacional Bolivariana por aquí también. Extraordinario encuentro aquí en el Poliedro de Caracas. En segundo lugar, diría yo, es necesario adaptar también con la aceleración que ustedes conocen muy bien. Ustedes pueden estar aquí sentados tranquilitos, leyéndose un libro, como dice el video, e inmediatamente aparece el problema y pasan de 0 a 2.000, acelerados, moviéndose, sin pensarlo dos veces, utilizando la técnica. La revolución o las revoluciones sociales, políticas, en la humanidad, más o menos, es como la función que ustedes cumplen. Uno debe estar presto permanentemente a pasar y a enfrentar las circunstancias, las coyunturas que se le puedan venir a uno encima, sin quejarse, por el contrario, abordándolas con capacidad, como dicen ustedes, con abnegación, con amor, con solidaridad. Por eso que esta segunda tarea que voy a dar en este momento al ministro Rodríguez Torres, quiero que se haga con calidad, pero los ajustes se hagan con la aceleración que exige todo el proceso de conformación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Creación extraordinaria del comandante Hugo Chávez. Ahí están los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Entonces, por aquí veo al director comisario Sierra Alta de la CICPC, también los saludo. Y lo que voy a decir tiene que ver con todos ustedes. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, bueno, nació con un concepto muy claro.
darle rango universitario a la formación de todo el personal vinculado a la seguridad ciudadana, a las tareas constitucionales de protección de los ciudadanos, a todos. Darle rango universitario a la formación de la nueva Policía Nacional Bolivariana, darle rango universitario a la homologación en la formación de todas las policías estatales, municipales, pero también integrar la formación de la policía preventiva, de la policía comunal, de la policía nacional, integrarla en un concepto unitario con la gran formación de la policía científica, ¿verdad? Fue el primer paso que se dio y fue exitoso, fue bueno. Ahora, en el estudio de los resultados y con las necesidades que tiene el país, que tiene la institucionalidad, yo di la orden de que se retomara el Instituto Universitario Yupol en el marco de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Y hoy quiero precisar bien esa orden, precisarlo bien, a propósito de este acto, porque la Universidad Nacional Experimental está en crecimiento, en definición de sus perfiles, del objetivo, y la Universidad Nacional Experimental, pudiéramos decir, tiene la meta, tiene la tarea de formar de manera específica el personal de tres instituciones fundamentales. Uno, la Policía Nacional Bolivariana, que sigue su curso de desarrollo y ampliación y crecimiento. Y eso tiene sus características, la formación de la Policía Nacional Bolivariana, ¿verdad? Tiene sus programas, tiene su contenido, tiene su metodología para el policía que estamos formando, que es un policía orientado a la prevención, que es un policía con carácter comunitario, ¿verdad? Con capacidad de acción en cualquier circunstancia para proteger al ciudadano y para incorporarse al proceso de organización social y liberación por cuadrante del territorio nacional para que sea territorio de paz. Es una tarea clara. El 6CPC, antigua PTJ, ¿verdad? Antes era la Policía Técnica Judicial. Ahora por ley es el Cuerpo de Investigaciones Científicos Penales y Criminalísticos. CICPC, ¿correcto? Es enredadito el nombre, pero está el concepto claro. Cuerpo de Investigaciones Penales Científicos Criminalísticos. Allí está el perfil, ¿verdad? Entonces, la UNES tiene una tarea vital, formar a las policías y a los policías científicos que van a ser los funcionarios activos del nuevo 6CPC que estamos construyendo. Es otra de las grandes tareas de la UNES. Y la tercera gran tarea de la UNES, ¿cuál es? Formar a todo el personal para el sistema de riesgos y protección civil. En dos palabras, formar a nivel universitario a los bomberos y bomberas de la patria. Es la tercera gran tarea. Sin lugar a dudas, compatriotas, hay elementos comunes en la formación ética, ¿verdad? En la formación humanística, en la formación de la disciplina, máxima disciplina, eso es lo más hermoso que puedan tener estos cuerpos, la disciplina, la subordinación, el orden, ¿verdad? Es lo que los distingue para cumplir las tareas excepcionalmente importantes que cumple la Policía Nacional, el 6CPC y los bomberos. La disciplina, el orden, la organización, impecable. Ahora, si bien es cierto, tienen en común un conjunto de elementos para su formación, también es claro y cierto que su formación en el desarrollo de su carrera a nivel universitario
tiene sus especificidades, porque no es lo mismo un policía que sale a la investigación penal criminalística que un bombero que sale a combatir desastres naturales de diversos signos. Son distintos. O un policía nacional que tiene la tarea de la prevención en la calle. Ahora, todo esto que ha sido objeto de estudio, revisión, por parte del capitán bolivariano, hoy mayor en situación de espera para la actividad, nuestro compañero Blanco La Cruz, no sé si está por aquí, compañero Blanco La Cruz, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, todo su cuerpo directivo, el ministro, hemos estado revisando, yo personalmente me he puesto a estudiar este tema junto a la primera combatiente, Silvia, que ustedes saben que fue detective de la PTJ. ¿Ustedes sabían eso? Silvia, tenía su 38. Y andaba patrullando. Ella era la comisaría de La Vega, ahí en el bloque 1 de La Vega. Era su mareadora. A Silvia nadie la supera en las técnicas de interrogatorio. Nadie. Con las dos primeras preguntas sabe toda la verdad. Así que ríndase, si le empiezan a hacer las preguntas en un interrogatorio, ríndase y diga toda la verdad. Silvia, detective. Y bueno, conoce muy bien todo eso, lo hemos estudiado muy bien. Y es por eso que he ordenado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, pongo un ejemplo, nosotros tenemos la Universidad Militar Bolivariana, ¿cierto? Es la gran universidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero cada componente tiene su academia, la Academia Nacional del Ejército Bolivariano, la Academia Nacional de la Guardia Nacional Bolivariana, la Academia de la Aviación Militar Bolivariana, la Academia de la Armada Militar Bolivariana, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha llegado el momento ya de definir los programas, el perfil, la profundidad en la formación y de darle carácter específico a la formación de la Policía Nacional Bolivariana por una parte, de la Policía Científica Penal y Criminalística por otra, y de los bomberos y bomberos de la patria por otra. Por eso he decidido crear al interno de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad las tres academias, la Academia de la Policía Científica con el mayor rango universitario, la Academia de la Policía Nacional Bolivariana y la Academia de Gestión de Riesgos, Bomberos, Bomberas y Protección Civil, la cual ordeno se cree de manera inmediata y funcione de manera integrada y armónica en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Eso es vital. Con una sola visión. Fíjense ustedes, una sola visión en la formación en la universidad. Y una sola visión en la conducción desde el Estado, desde el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, desde cada viceministerio, una sola visión, con un objetivo, proteger la sociedad, con una sola estructura ética, con un mando unificado, integrado. Por eso es que pido de manera específica en este acto, hago la petición y doy la orden de que se elabore muy pronto el plan de expansión de todo el sistema nacional. Y nos pongamos, compañero Rodríguez Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz, nos pongamos, así como estamos ahora, con la ofensiva, con las misiones, grandes misiones, con la ofensiva económica, todos los días, nos pongamos en estos temas. Estos son temas vitales de la sociedad, porque además estamos enfrentados a las amenazas del cambio climático. Por ahí está el niño, ¿verdad? No sabemos si vamos a tener un niño fuerte o un niño mediano. En eso estamos. Algunos dicen que viene un niño muy fuerte, lo cual implica sequía, incendios, calentamiento del ambiente, la falta del agua, implica un conjunto de afectaciones a la vida de nuestro pueblo. Y tenemos nosotros, el cambio climático es una realidad, prepararnos en el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y en el Sistema Nacional de Bomberos y Bomberas,
para tener un paso adelante de las crisis que genera el cambio climático. En tercer lugar, queridos compatriotas, en tercer lugar, está la ley de bomberos y bomberas. He hablado con el diputado presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello. Él me ha dicho que están articulados con ustedes y que antes de finalizar las sesiones reglamentarias de la Asamblea Nacional este año, ustedes tendrán la ley que rija la carrera de bomberos y bomberas del país. Es una noticia muy importante de fortalecimiento institucional de nuestro país. Como dije que este acto lo íbamos a tratar de hacer contundentemente breve, voy a cumplir. ¿Están listos para cantar, verdad? Bueno, ya va, todavía falta. En cuarto lugar, primero el plan de crecimiento y expansión. Segundo, la creación de la academia universitaria en el marco de la Universidad Nacional Experimental. Tercero, la ley. Cuarto lugar, a partir del 1 de junio he aprobado los 400 millones de bolívares para la tabla de homologación salarial de todos los bomberos y bomberas del país. Y quiero que el ministro Rodríguez Torres le explique algunos ejemplos. Así tenemos que avanzar cuidando, pero yo pido en eso siempre mucha ayuda. Yo le estoy pidiendo a Rodríguez Torres que le explique algunos ejemplos. ¿Ah? Al final les va a explicar algunos ejemplos, pero ya esos recursos están aprobados y hay que cuidar por la función tan especial. Fíjense, aquí mismo yo lo digo. Aprobé la homologación de los policías nacionales y de todas las policías del país, estatales y municipales. Aquí mismo en este escenario, da suerte este escenario, le aprobé el contrato colectivo y las nuevas tablas salariales a los maestros y maestras de la patria, a los médicos y médicas, al personal de la salud, trabajadores, obreros, a todo el personal de educación. El año pasado estuve cuidando y protegiendo la tabla salarial de nuestros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hoy estamos dando este paso, que es un primer paso, o un paso importante, más que primero. No suficiente, lo sé, pero vamos a dar este paso y sigamos cuidando el ingreso, la protección social, la llegada de las misiones y grandes misiones, allí donde estén los cuerpos de bomberos, la misión Mercal, la gran misión Vivienda Venezuela, todas las misiones que lleguen para proteger la vida de la familia, para proteger a nuestros maestros, nuestros bomberos, nuestros policías, nuestras fuerzas armadas, nuestro personal de salud, proteger a la clase obrera. Estamos trabajando el nuevo tabulador, ya casi lo tengo listo, para todos los empleados, obreros, trabajadores de la administración pública, más de 2 millones. Hay que cuidar, estar pendiente de eso, sobre todo en tiempo de guerra económica, para proteger socialmente a quienes trabajan, a quienes dan su vida por los demás, a los que aportan todos los días lo único que tienen, su vida, su esfuerzo, su espíritu, su amor por los demás. En cuarto lugar, dije, ¿no? En primer lugar, se les olvidó. Si no se acuerdan en primero, no va al cuarto, pues. Bueno, en primer lugar, el plan de expansión. En segundo lugar, la academia con rango universitario. En tercer lugar, la aprobación de la ley. En cuarto lugar, ¿por qué nada más se acuerdan del cuarto?
En quinto lugar, tiene que ver con esto. Y yo le pido al equipo que está trabajando este tema, ministro Rodríguez Torres, que muy pronto tengamos todos los elementos para activar el Instituto de Previsión Social y de Protección de la Seguridad Social de Bomberos, Bomberas y Policía Nacional Bolivariana. Un instituto de protección que incluya otras medidas de protección a sus hijos, a las hijas. Tenemos que avanzar pronto en ese proyecto y que ustedes se afilien, que incorporen. En quinto lugar, y en sexto lugar, para cumplir la palabra prometida, aquí me ha presentado el ministro, fíjense ustedes, para que vean que yo soy agradecido, ustedes me regalaron este tremendo casco. No le pusieron la pila. Aquí está el casco. ¿Qué tal me queda, pues? Bueno, aquí para anunciar el sexto punto, compañero ministro Rodríguez Torres me hace la solicitud de recursos financieros para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos y Bomberas. Estos recursos financieros se van a invertir, como ya se están haciendo, en uniformes, en equipos, en vehículos. 130 millones de bolívares aprobados los recursos para invertir en nuevos equipos, en nuevos vehículos, uniforme y tecnología moderna. Aprobado. Aquí está. Aprobado el punto de cuenta presentado, pues. Vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos y Bomberas. ¡Que vivan los bomberos de la patria! ¡Que viva el Sistema Nacional de Protección Civil! Bueno, los felicito hoy 11 de junio del año 2014. Y no hay mejor manera de despedir este acto extraordinario que despedirlo con la música que nos han traído estos niños de este grupo, con niños y niñas con alguna discapacidad que realmente han convertido su discapacidad en gran capacidad a través de la música para transmitir amor, para transmitir vida. Adelante. Marchando luego desapareció.
los años y el arcano tiempo la dejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo triste, voy al balcón para ver si un día cambia la corriente y vuelvo a ver. ¡Venezuela! ¡Que viva! ¡Que Dios bendiga nuestra patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! De esta manera culmina. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela.